le doy gracias a Dios porque me trajo nuevamente para esta temporada. Y súper feliz con todo lo que estamos preparando musicalmente hablando. ¿Y qué te dice de Weyley? No, papá. Esa es la escuela, manito, la cara. Óyeme lo que te voy a decir, la cara del movimiento. Y todo el mundo está... ¡Ay! ¡Ay! ¡Es mentira! Ese que está ahí. Papá, déjame decirte algo. Mira, cuando yo era un chamaquito... ¡Ema! No, déjame decirte algo. ¡Lima! Cuando era un chamaquito real, mi inspiración fue ese señor que está ahí. Escuchen, escuchen. Sí, sí, sí. Porque yo soy más joven que tú. Yo no entiendo, pero escuchen. Oigan, porque yo era medio wannabe y yo cuando quería rapear, dije que me voy a llamar MC Wellington, oigan que baila. Ay, ay, ay. Y este hombre empezó a burlarse de mí. Ay, y ese nombre tan chicle. Digo, yo me voy a poner Welling Ra. Ay, ay, ay. Y ay, lo aprobó. Sí, sí, sí. Y seguí con Welling Ra. Normalito, normalito. Miren, miren ahí a la Sara. Sara, ¿cómo te sentiste después de tanto tiempo este concierto ahí? Oh, excelente. De verdad que yo me gocé muchísimo. Duro, duro. Escuchen eso. La vieja escuela aquí apoyando este gran evento. No, no, no. Miren, ahora voy a hablar en serio. Me doy cuenta que a través de los años me he puesto como medio sensible. Y yo no soy de llorar ni nada, pero de verdad, ganas no me faltaron de llorar. Por la razón de que Yeji y yo somos de una misma generación. Crecimos juntos en el mismo barrio. Mi inspiración cuando éramos niños, a tanto de él y mía, fue Willy. Y es una hermandad, o sea, yo no lo veo como un cantante, es un hermano para mí, tanto él como Willy. Y el yo estar aquí y verlo a él cantar canciones de aquel tiempo cuando iniciamos, para mí fue un grupo de emociones encontradas. Ver a Lai también, ver a Lai que yo estuve ahí cuando le dieron la profecía a Luperón de que iba a tener un hijo, estábamos en un concierto. Y yo ver hoy en día a ese niño cantando aquí, lleno de talento, para mí es algo maravilloso, de verdad, me llena de regocijo. Por favor, quítenme a todos los tigres que están ahí al lado, que yo quiero mi entrevista solo, quiero mi entrevista tranquila. Hey, escucharon ahí palabras de güey, ya ustedes saben, esto aquí, Draco RD, lo más viral, lo más picante.